¿Puedo ayudar con los preparativos? Llegas tarde, querida. Todo está listo. ¡Ta-ta-ta-tan! Aquí está la novia que está de aniversario. ¡Chayeste! Muchas gracias. Y otro gran aplauso para el novio. Ya basta, basta, basta. Es suficiente. No hagamos mucho ruido para no molestar a nadie. Eso no es necesario. No arruinemos nuestra fiesta. Es cierto. Justo lo que yo iba a decir. ¿Nos sentamos? Ay, debiste ver cómo se escapó sin mirar para atrás. No paro de reírme cuando recuerdo su cara. Te juro que me divertí mucho. Mamá, Nihat me comentó que dijiste cosas muy duras. No dije ni una palabra que el señor Gilmeno se mereciera, hija. Baker, tú me estás obligando a que yo sea una chismosa. Ya basta de este parloteo. Nihat se va a molestar. Chau, chau. ¿Cómo estás? Bienvenido, fugitivo. ¿Me dirás dónde estabas? Ah, solo estaba con unos amigos. Estoy celosa de tus amigos. Bueno, por eso los dejé y vine a verte. Oh, eres un mentiroso. Aquí hay mucho silencio. Qué bueno que llegaste. Estaba a punto de estallar del aburrimiento. ¿Dónde están todos? Los chicos están en sus cuartos. Peter y tu tío se fueron a Londres. Y hay una fiesta de aniversario abajo en la cocina. ¿Cuándo se fueron a Londres? Deben haber llegado allá en este momento. ¿Qué pasó? Nada, me sorprende. Decidieron el viaje de pronto. Los tórtolos querían estar solos un momento. Esta luna de miel sigue y sigue, no termina nunca. Parece que tu tío se olvidó de su familia. No te pongas así, querido. Solo estoy bromeando. Yo me siento muy feliz al ver cómo tu tío y mi hija se aman. Sí. Cierto, es hermoso. Mm-hmm.